Hola, bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy en el marco de la Feria de la Calidad, un evento que organiza la Universidad de Medellín en busca de la acreditación institucional. Hoy en Laberintos tenemos un especial donde vamos a reunirnos con varios líderes de investigación, de los grupos de investigación de la Facultad de Comunicación. El invitado de hoy entonces en esta mañana es el profesor Carlos López Lizarazo. Él es el coordinador de IMAGU. IMAGU, sí. Claro. Profe, bienvenido a Laberintos. Mauricio, gracias por la invitación y espero que estas ideas que vamos a compartir les sirvan realmente a la audiencia. Bueno, profe, ¿qué es IMAGU? IMAGU es un grupo de investigación que está vinculado con la Facultad de Comunicación y específicamente desarrolla la línea de narrativas audiovisuales. Su actividad principal ha estado en relación con los efectos de la imagen audiovisual, los impactos, las formas de creación de lo que son la imagen, tanto sonora como visual. Ok, entonces, con esa introducción que usted nos hace, profe, de IMAGU, ¿podría uno decir entonces que solo los realizadores y los directores de los profesores que pertenecen a la facultad pueden estar en IMAGU? ¿O quién más puede estar en IMAGU? Es que en IMAGU pueden estar profesores investigadores. Correcto. En general, ¿cierto? Sí. Y no necesariamente adscritos a la Facultad de Comunicación. Okay. Que su interés esté relacionado con el ámbito de la imagen audiovisual. Entonces, por ejemplo, pueden tener intereses sobre más media, entonces todo el tema de televisión, cine, radio, o pueden estar interesados por el tema de las industrias culturales, o pueden estar interesados por el tema de la educación, por ejemplo. También se pueden vincular con IMAGU estudiantes investigadores. Eso es bien importante, ¿cierto? La vinculación de estudiantes al proceso de lo que llamamos la investigación formativa, ¿cierto? Incluso va más allá. Claro. El tema de formativa, pues un poco es la oportunidad para acercarse a conocer herramientas, metodologías que la investigación le da a los futuros profesionales, sino que aquí también se busca lo que se llama la generación de relevo, es decir, que los nuevos investigadores nazcan y se desarrollen en las preocupaciones y en la misma vida que el grupo como tal desarrolle. Correcto. Profe, pongámoslo simple. Colciencias, que es como el ente que regula el cuento de la investigación en Colombia, así de manera genérica, ¿por qué es importante que los grupos de investigación estén matriculados en Colciencias? Pues a ver, un poco es porque la institución o esta entidad mejor ha generado una serie de acciones que buscan estandarizar los procesos y la calidad de la investigación en el país en sintonía con los estándares internacionales. Entonces, cuando estamos hablando en una convocatoria de Colciencias y un grupo de cualquier universidad participa, no solamente le está cumpliendo a la universidad de la que participa, al Estado colombiano, sino que tiene oportunidades también de desarrollo porque los estándares que maneja Colciencias también son referentes internacionales. Y en cierta medida sería como la producción de cada docente investigador, ¿verdad? Sí, la medición que hace Colciencias pues un poco confirma la vida como tal de un grupo. Efectivamente, el grupo se da por la participación de cada uno de los individuos y un poco lo que se busca también, en particular pues acá en la Universidad de Medellín, es que sea un equipo realmente trabajando. Ok, profe, ¿cuántas personas en este momento conforman IMAGU? En este momento tenemos 3-6 profesores adscritos todos a lenguajes audiovisuales de la Facultad de Comunicación. Por decirlo de alguna manera, el grupo a partir del 2008 cambia, pues como su planta, se renueva. El grupo nació originalmente con otros profesores y ahorita fruto del desarrollo de otras expectativas. Y esa es la dinámica de un grupo, sí, ¿verdad? El grupo nunca logra pues mantener como las personas vinculadas siempre, porque a los grupos se entra y se sale también dependiendo de las oportunidades de desarrollo profesional e investigativo que surgen en un momento determinado. La intención sí es que se logren estabilizar en el tiempo, porque finalmente en el grupo hay otros aliados, compañeros, profesores, otros investigadores que manejan las mismas temáticas de uno, entonces tienen acceso a otras fuentes, otros expertos, otros recursos económicos en un momento determinado. Entonces sí se busca como mantener una estabilidad, ciertamente, pero no es definitivo ni es la garantía, de todas maneras, para desarrollar investigación.
Ok, profe, entonces ya sabemos que el grupo lo conforman unos profesores, que hay unos estudiantes en la dinámica, correcto, lo importante que significa conciencias, ¿cierto? Ahora enmarquemos Imago en esta feria de la calidad. ¿Cuál es el aporte que hace Imago a la feria de la calidad? Pues yo pienso que fundamentalmente a la calidad, no necesariamente y específicamente a la feria como tal, es en hacer bien su trabajo, ¿cierto? Correcto. Es decir, que los investigadores que están adscritos al grupo realmente estén desarrollando investigación, que no aparezcan allí de nombre, que aporten significativamente a través de la escritura, por ejemplo, de ponencias o de artículos, que se comprometan con la circulación del nuevo conocimiento que nace a través de la investigación, desplegándolo hacia el área de conocimiento en las asignaturas, por ejemplo, en la universidad, o impactando sectores sociales que también tienen que estar comprometidos con la investigación. En esa medida, si el grupo desarrolla bien eso, le está aportando a la calidad de la universidad de una manera significativa. Ok. Él es el profesor Carlos López Lizarazo. Él es el líder del grupo de Imago. Y hoy aquí en Laberintos, en este especial de Laberintos, en el marco de la Feria de la Calidad, estamos hablando con todos los líderes de investigación de los grupos de la Facultad de Comunicación. Ya regresamos. Ok, continuamos en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Y como les hablaba antes de la pausa, nos encontramos con el profesor Carlos López. Él es el líder del grupo Imago, grupo de investigación de la Facultad de Comunicación. Y nos hablaba un poco de lo que significa Imago, quiénes lo conforman, la producción de los docentes. Pero profe, ahora hablemos un poco de la producción. A la fecha, de manera general, ¿usted nos puede contar qué ha hecho Imago? ¿Cuáles han sido las investigaciones o cuál ha sido el aporte que este grupo, obviamente con sus docentes, le ha aportado al desarrollo académico de la universidad y obviamente del país? Yo pienso que un elemento como de aporte significativo está en el hecho de que el grupo ha hecho visible a la universidad y en general a la sociedad el tema del recurso audiovisual dentro del aula de clase. En la idea de que para Imago lo audiovisual también está en el ámbito de la educación, se ha entrado a investigar sobre cómo se utiliza el video en el aula de clase, por ejemplo. Allí había un aporte significativo. En esa misma medida también las preocupaciones del grupo han girado alrededor del tema del cine colombiano. Entonces, cómo se desarrollan los procesos de creación actualmente en el cine nuestro. Y en esa misma medida también cómo se desarrollan los procesos de creación en el campo de la televisión. Y eso, qué pena que lo interrumpa, profe, es bien importante, ya que estamos encontrando el auge del cine colombiano, cómo empieza a coger fuerza, que la universidad empiece a pensar en eso que están haciendo los directores en el país, ¿cierto? Sí, un poco lo que el grupo ha ganado o ha logrado también como demostrar es que el problema de la investigación en el video o en la televisión o en el cine no tiene que ver solamente con la producción de videos. Muchas veces a estos grupos que se preocupan por el fenómeno del audiovisual los buscan solamente como para que realicen el video o se preocupen solo por el video. Nosotros y la experiencia del grupo pues, fundamentalmente ha demostrado que investigar en lo audiovisual es un asunto complejo, es un asunto serio también, porque tiene que ver con las expectativas que los distintos públicos tienen frente a la utilización de ese recurso, frente a los mecanismos de comunicación que se establecen a la hora de emplear lo audiovisual como una mediación, por ejemplo. Entonces, el grupo ha ganado como en presencia en términos de demostrar la importancia y el significado que tiene el hecho de indagar sobre los procesos del audiovisual en lo cultural, en lo educativo, fundamentalmente. Bien interesante eso. Profe, yo no puedo dejarlo ir en esta conversación tan interesante que nos habla de un proyecto bonito que tiene la ciudad con algunas universidades, el proyecto Tecnova. ¿Qué es Tecnova y cómo está matriculado Imago ahí? Ya, Tecnova es una iniciativa que busca generar un vínculo mucho más fuerte y eficiente entre la empresa y la universidad. Sí. Acá en Antioquia entonces es un proyecto piloto, es una experiencia innovadora. Son distintas universidades las que participan en Tecnova y entre ellas la nuestra. El grupo Imago en particular, pues para este año 2008 va a participar activamente en lo que se llama la rueda de negocios Tecnova 2008 en septiembre.
¿Qué sucede allí? Que se convoca a los empresarios y a los investigadores de las universidades a que compartan, como en una rueda de negocios, las distintas expectativas que tienen en términos de productos y servicios de investigación que se puedan desarrollar en un momento determinado. Yo estuve leyendo, profe, el cuento de cómo está vinculado, de lo que es Imago, porque también estoy enterado de lo que significa Imago, pero ahí hay un concepto interesante que es lo de industrias culturales. ¿Y cómo se vincula entonces Imago con todo este estudio de la imagen a Tecnova, que es una propuesta bien interesante, a ese concepto de industrias culturales? ¿Por qué manera corta nos habla un poco de lo que significa eso? Sí, el aporte pues como sustantivo para este año en particular ha sido el hecho de que Tecnova se abrió a la creación de una nueva área temática de trabajo, que es el de industrias culturales, que no existía en las versiones anteriores y no había como tal pues esa área en especial. Con Imago entonces se hace visible para la universidad y para la misma Tecnova el hecho de que hay procesos de producción cultural que se comunican a través de soportes electrónicos o medios tangibles como el libro, por ejemplo. Las industrias culturales entonces están identificadas como el cine, la televisión, la fotografía, la radio y la industria editorial y la publicidad fundamentalmente, ¿cierto? Y la música. Entonces allí lo que hay es circulación de conocimiento, hay circulación de mensajes que tienen que ver con la cultura y con el patrimonio cultural y la identidad cultural de un país. Entonces, si nos preocupamos por las industrias culturales, nos estamos preocupando finalmente por el desarrollo de la identidad cultural. Entonces, también. Qué pena que lo interrumpa, profe, ahí hay una compuerta para el grupo que no se va a dar solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque ya es un grupo de investigación pensando en el cuento de la industria, ¿cierto? Desde el aporte que hace él, desde el conocimiento, pero hey, nosotros no nos estamos quedando solo en pensar, sino en la propuesta que se puede hacer para el crecimiento industrial de nuestro país. Claro, la perspectiva de globalización de todas maneras cubre también las industrias culturales, ¿cierto? Y nosotros nos enfrentamos pues, a procesos mucho más complejos en ese tema, ¿cierto? Una buena noticia es que del grupo, por ejemplo, ahorita para el mes de octubre hay un encuentro panamericano de comunicación en Santiago de Chile y fueron aceptadas dos ponencias que el grupo ha presentado en el marco de industrias creativas, industrias culturales y comunicación, que ese es el tema que va a desarrollar ese Congreso Panamericano de Comunicación. Quiere decir esto que estamos en sintonía con las preocupaciones que en Latinoamérica y en el mundo se están presentando frente a esta temática, que es sustantiva, porque vuelvo e insisto, es la relación entre procesos muy subjetivos como la creación artística y procesos muy complejos de estandarización, como lo que tiene que ver con los asuntos del mercado, la oferta y la demanda, que son normas y leyes propias de una industria como tal. Entonces, ¿cómo conversan esos dos asuntos y generan entonces vínculos con una sociedad en particular? A nosotros en Colombia nos preocupa mucho el tema de nuestras industrias culturales porque podemos, si no nos preocupamos por ellas, podemos perder de vista nuestra propia identidad. Ok, profe, se nos acabó el tiempo. Pero estuvo bien interesante lo que nos acaba de contar con ese concepto de industrias culturales, lo de Tecnova. Muchas gracias por estar en Laberintos. Muchas gracias por la invitación y siempre en Imago estaremos atentos a... Ok, y a ustedes muchas gracias también por estar viéndonos en el especial, en el marco de la Feria de la Calidad acá en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Bien, y continuamos de nuevo en Laberintos, todos los caminos del conocimiento, y seguimos aquí en el marco de la Feria de la Calidad de la Universidad de Medellín, y estamos hablando un poco con todos los líderes de investigación, de los grupos de investigación de la Facultad de Comunicación. El turno entonces es para la profesora Claudia María Amaya, ella es la líder del grupo Logos. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Bienvenida a Laberintos. Muchas gracias. Bueno, hablar un poquitico de logos es hablar del lenguaje, hablar de unas cosas bien interesantes, pero antes de que entremos en materia, ¿por qué no hacemos un recuento? ¿Cuándo nace Logos? ¿Cuántos profesores están inscritos en el grupo? ¿Si tiene estudiantes trabajando dentro del grupo? Bueno, el grupo Logos surge en el 2003, ¿sí? Básicamente de una preocupación y un interés de los profesores, de tres profesores, en relación con el tema del lenguaje. Y más concretamente de la lectura y la escritura y cómo se llevaban a cabo esos procesos al interior de la universidad.
es una preocupación que conocí desde afuera. No estaba aún vinculada a la Universidad de Medellín y conocí el Grupo Logos en algunos encuentros de lectura y escritura que hubo en la ciudad a nivel nacional, en donde el tema era precisamente el que caracteriza la línea, una de las líneas del grupo, que es la línea LEES, lectura y escritura en la educación superior. Entonces es un análisis, diagnóstico y también búsqueda de soluciones en relación con los problemas de lectura y escritura que presentan los estudiantes en los primeros semestres de la universidad. Muy bien, entonces ahí inicia por allá en el 2003, pero entonces el grupo ha evolucionado y como todos los grupos y sus dinámicas, unos profesores entran, otros profesores salen. Claro, ¿usted llega cuándo a Logos y cuándo entonces se convierte en la líder del grupo? Bueno, yo llego a la universidad en el 2005 como profesora de cátedra, desde ahí conocí el grupo, trabajé un poco con Jorge Ignacio Sánchez, quien era el líder en aquella época en diagnósticos de lectoescritura precisamente. Ahora que ingreso como tiempo completo, en marzo me ofrecen ser la líder del grupo. Ya en el grupo hay ciertas modificaciones. La línea de lectura y escritura no es la prioridad en este momento. Esa es la primera línea del grupo. Que era la primera. El grupo tiene unas líneas y la primera es lectura y escritura en la educación superior. Pero hay al momento en el que llego el deseo de cambiar un poco la orientación de esa línea. Que no sea tanto la solución de problemas concretos de lectura y escritura, sino pensar la lectura y la escritura, y eso hace un poco parte de la perspectiva del grupo, desde un punto de vista más cognitivo, más como proceso de conocimiento. Ya. Sí, que no se vuelva como solo un proceso mecánico de así se escribe o así se decodifica en una lectura, sino vamos más allá sobre el significado desde un proceso más hermenéutico, lo podríamos decir, desde la interpretación. Más desde la interpretación. Y el grupo tiene otra línea que es discurso y comunicación, que es una línea transversal a los cursos de semiótica, hermenéutica, cultura lingüística, retórica y argumentación. Entonces se pretende que esa línea favorezca también los procesos que tienen lugar en esos cursos. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que llamamos la investigación formativa, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cómo entonces algunas asignaturas que cursan los muchachos en nuestra Facultad de Comunicación son insumo, en cierta medida, para el trabajo investigativo del Grupo Logos en esa línea, ¿sí? Sí. Correcto. Profe, usted me estaba hablando hace un instante del grupo que conforma, las personas que conforman el grupo de investigación. ¿Por qué no nos habla un poquitico sobre esa línea que usted propone en literatura? Nosotros, la Facultad de Comunicación, ¿tiene la suficiente fortaleza para abrir esa nueva línea? Considero que sí, porque hay un profesor que es magíster en literatura, que es el profesor Horacio Pérez Henao. Acaba de ser vinculado a un doctor en literatura. La profesora Laverde también tiene literatura. La profesora Laverde tiene magíster, ¿cierto?, en literatura. Andrés Puerta está terminando su maestría. Hay un doctor en literatura. La profesora Lida Cristina también tiene la maestría en literatura. Lida Cristina también. Entonces ahí es una fortaleza bien importante que nos puede dar entonces otra luz para otro aspecto de la investigación, ¿cierto? Sí, habría como un grupo importante para trabajar los cursos de literatura, no solo en el área del audiovisual o de la Facultad de Comunicación, sino incluso con proyección hacia la ciudad. Ok, profe, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Bien, regresamos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy en el marco de la Feria de la Calidad, un evento que organiza la Universidad de Medellín para que toda la comunidad universitaria y también personas de afuera se puedan dar cuenta de los procesos de calidad que adelanta nuestra universidad. Me encuentro entonces con la profesora Claudia Maya, ella es la líder del grupo de Logos, hace parte del grupo de los grupos de investigación de la Universidad y de la Facultad de Comunicación. Profe Claudia, hablábamos ahorita entonces de la historia, de quienes conformaban el grupo. ¿Por qué no hablamos ahorita entonces un poco de la prospectiva del grupo? Bueno, en cuanto a las líneas de investigación, en la prospectiva estaría la posibilidad de crear la línea en literatura. Correcto, la línea en literatura.
Y la línea en la que yo estoy trabajando más particularmente se llama discurso y comunicación. Discurso y comunicación. Discurso y comunicación, que es una línea transversal a los dos grupos, a discurso, organización y política, el DOC y el grupo Logos. Ahí acabamos de presentar un proyecto a la convocatoria institucional sobre el Facebook, la interacción en plataformas virtuales. Y nos interesa también un poco el tema de la participación política y los discursos a través de los cuales es posible en este momento. Ok, entonces, ese proyecto lo presentaron con el otro grupo de investigación o solo Logos. En esa línea transversal, que hablamos de una línea transversal, es que se juntan dos grupos de investigación, ¿sí?, con un tema en común, y sobre ese tema en común empiezan a pensar, ¿cierto? Ese sería como el significado de la línea transversal, aquí diciéndolo pues de manera más simple. Sí, es una línea que comparten dos grupos, pero sin que sea la única de cada grupo. Ya. Discurso y comunicación es común, sí, pero LEES es solo de Logos y ellos tienen otra línea en Juventud. Es una línea que dos grupos se ponen a pensar sobre ella, sobre un tema específico. Afinidades entre grupos. Correcto. Entonces, ese proyecto lo presentaron a la convocatoria, interna de la universidad, que sería para empezar en el 2009, ¿verdad? Sí. A su vez, Andrés Puerta y Jaime Tobón presentaron un proyecto sobre el estado de la radio joven en Colombia. Y el grupo y la línea LEES, hay una profesora, Viviana Valencia, que está muy interesada en seguir trabajándola en la perspectiva que se venía trabajando y que además ella ha estado vinculada al grupo bajo el liderazgo de José Ignacio Sánchez desde hace... Ya que estamos hablando de investigaciones, ¿por qué no hacemos un recuento corto, así a vuelo de pájaro, de cuáles han sido los productos que ha tenido el Grupo Logos? Hay una serie de artículos publicados en las revistas institucionales de la universidad, en anagramas, en contextos, también algunas en revistas de otras universidades a nivel nacional. Actualmente estamos en la edición y preparación de un libro que son las memorias de las jornadas de investigación que tuvieron lugar el año pasado acá en la universidad, que también es con ponencias nacionales. Participación en eventos, de hecho el primer encuentro de lectura y escritura a nivel nacional se hizo acá en la Universidad de Medellín y lo programó el Grupo Logos. El segundo fue en EAFID, el tercero en la Universidad, en la Bolivariana. Y una investigación también en vínculo con el DOC sobre el comunicador corporativo, sobre el discurso del comunicador corporativo. Ok, profe, hablemos un poco entonces de la feria en la que estamos, la Feria de la Calidad. ¿Cuál sería el aporte de Logos a la calidad de nuestra universidad? Bueno, yo considero que la reflexión sobre el lenguaje y los procesos comunicativos es fundamental en toda universidad, máximo que si hay una facultad de comunicación en ella. Sí. Pero no es una preocupación únicamente de las escuelas de humanidades o de las facultades de comunicación, sino en general. Sí. Sería importante, y eso hace parte de la perspectiva, buscar vínculos con grupos de investigación de derecho o de ingenierías incluso, de administración, porque el problema del lenguaje es un problema, todos sabemos que a través del lenguaje es que se construye pues la realidad. Claro, y no debe ser una preocupación solo de la facultad de comunicación, debe ser la preocupación de toda la academia, de toda la universidad, de la, ¿cierto?, formación universitaria en, ajá, sí misma, sí. Muy bien, profe. Ahorita hablaba también con otro profesor de lo que es Tecnova y ya él nos explicó un poco lo que es Tecnova. Tecnova, el grupo Logos, está como invitado, usted me dijo, como observador. ¿Cómo funciona esa figura de observador del grupo Logos en Tecnova? Bueno, la presencia de los grupos de investigación relativos a las humanidades no es muy clara aún en Tecnova, porque Tecnova es más bien una corporación que busca vínculos para empresas y posibilidades de negocio, de cofinanciación de proyectos de investigación. En el caso de un grupo cuya preocupación es el lenguaje, no vemos muy claro cuál sea el vínculo, por eso queremos asistir como observadores, porque efectivamente debe haberlo, pero queremos primero familiarizarnos antes de hacer una propuesta. Profe, muchas gracias por estar en Laberintos, en la Feria de la Calidad. Ya al menos tenemos una visión de lo que es el Grupo Logos y el aporte tan importante que hace este grupo, no solo a la Facultad de Comunicación, yo creo que a la ciudad, desde la importancia del lenguaje, ¿sí?, del lenguaje para la construcción de ciudad y de democracia. Muchas gracias. Bueno, Mauricio. Y a ustedes también muchas gracias por estar en Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hasta pronto.
Thank you.